vine para Sydney con la intención de estudiar, de viajar, pero principalmente con la intención de crecer. Y veo que en Sydney hay mucha información artística que no puedo encontrar en Sudamérica. Cuando me siento a pintar o a dibujar, simplemente me dejo llevar por mi imaginación, por mi creatividad, sin pensar mucho en cómo va a terminar esa pieza. Es como un tipo de meditación, ¿no?